Programa de Mundo Ecuestre. Hoy estamos en el Museo Blanes, que fue abierto exclusivamente para nosotros. Y Jorge se encuentra en Italia en el Mundial de Enduro Ecuestre. Vamos a la presentación. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Amigos de Mundo Ecuestre, nos encontramos en Pisa, en Italia, donde se va a llevar a cabo el Campeonato Mundial de Endurance Ecuestre. Con la participación de 32 países, van a ser 90 las delegaciones, 90 binomios que van a estar justamente corriendo estos 160 kilómetros en 6 etapas. Uruguay vino con 4 jinetas. Ellas son Illa Yu, Fernanda Villar, también Cecilia García y Vanessa Peironel. Van a estar representando a nuestro país, por supuesto, la mayor de la suerte. Aquí va el primer informe para que usted pueda ver desde el momento que llegaron los caballos a Pisa, a Italia. Presenta Rossi Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. Imágenes de estos caballos. Bueno, aquí se le cuida mucho, se están mimando todo el tiempo, por supuesto, arreglándole las camas, dándole la comida correspondiente, el agua, la ración, para que de ninguna manera vaya a extrañar. Así que continuamos disfrutando de lo que va a ser esta previa a la carrera que se va a correr a partir de las 7 de la mañana, estos 160 kilómetros. Y ahora le vamos a mostrar dónde se va a desarrollar la carrera, en este hipódromo. Pero primero vemos lo que fue la acreditación de los representantes de Uruguay, los acompañantes y también los jinetes acreditados para esta carrera. We'll be right back.
Ahora nos vamos una tanda, pero quédate ahí. No te vayas porque hay mucho más Mundo Ecuestre. Mantenimiento es un suplemento indicado para aquellos caballos que tengan dificultad para comer. También lo recomendamos en caballos con predisposición a infosura o laminitis y le aporta los nutrientes que necesita para mantener al caballo bien.